que utilizan nuestros niños en el Perú, editado por el Ministerio de Educación. Yo creo que es una raya más al tigre, Eduardo. Bueno, la información que reciben los escolares en nuestro país ha adolecido de ese problema, es decir, una información de, a ver, segunda, tercera, cuarta, quizá quinta mano, ¿no? Lo que se plantea con la nueva escuela peruana es que los escolares reciban información de primera mano, elaborado directamente por los especialistas, ¿no? Entonces, si se trata, por ejemplo, de física, tiene que ser elaborado por el especialista, ¿no? Ya no podemos continuar con esta política de contratar, ¿no? Y más aún si el especialista tiene una alta ya experiencia en la enseñanza y está al día con los textos de física que se utilizan en el mundo, ¿no? Y lo mismo debe ocurrir, pues, con los cursos de matemáticas, ¿no? Que creo ahí es donde se está denunciando las deficiencias, ¿no? Sí, en verdad el Ministerio de Educación es un error que sea juez y parte, es decir, ha quitado empleo a las editoriales del Perú que hacían buenos libros. Recordemos la editorial del Colegio Militar Leoncio Prado, excelentes libros de matemática, física, química. Y luego las editoriales como la editorial Bruño, la editorial Escuela Nueva, la editorial, no, si no mal recuerdo, se llama Venciendo, ¿no? Y otras editoriales más. Entonces, en esos tiempos, los autores construían el libro. Pero para su difusión tenía que tener un permiso del Ministerio de Educación. Es decir, el Ministerio de Educación daba el visto bueno de esta publicación. Pero hoy en día, ¿quién controla a quién? Es decir, el Ministerio hace los libros y ¿quién controla a ellos? Es por eso de estos problemas. Claro. En el futuro debería hacerse esta corrección, pero inmediato. O sea, ellos no están. El Ministerio de Educación, yo no creo que sea su función hacer libros. Para eso están las editoriales. Hace unos años, don Augusto Benavides Estrada me decía, ¿no? Hijo, me dice, ahora en las librerías no se venden libros. Se vende lapicero, se vende plumones, papel, folder. Hemos perdido el concepto de librería. ¿Y por qué? Por la mezquindad, uno, y otro por la gran corrupción que caracteriza, pues, al Estado peruano. Bien, pasamos nosotros ahora a la nueva escuela peruana, una propuesta educativa de nuestro invitado, don Eduardo Serna Reyes. Eduardo, nos quedamos en el perfil del maestro, ¿cierto? Así Un es, maestro sí. especialista. El maestro especialista. El maestro que tiene grandes contenidos, además de tener una segunda carrera, ¿cierto? Es decir, era un especialista en física, pero también había hecho sus cursos de pedagogía. Y podía ser física, en otros casos puede ser matemática, biología. Bueno, vamos a pasar a la parte de la alimentación, el niño o los niños y las niñas del Perú. ¿Cómo deberían alimentarse, mi estimado Eduardo? Bien, la alimentación, si consideramos en el enfoque actual, tiene dos componentes. La primera es la alimentación primaria, que está relacionada a la parte afectiva, es decir, el alimento afectivo que debe tener el escolar. Y el otro es la alimentación secundaria, que es las proteínas, las vitaminas, ¿no? En el caso de la nueva escuela peruana, nosotros ya venimos trabajando cómo se va a resolver este problema. Acá te he traído algunas fotografías para mostrarte de cómo venimos trabajando, ¿no? Esta propuesta. Es ¿Podrías decir, mostrar las fotografías? sí, vamos a ver, vamos a esperar a ver que nos pongan las fotos. Entonces,
el alimento es el combustible del ser vivo, ¿cierto? Claro. Entonces, no podemos pedir llegar 70 kilómetros con medio de galón de gasolina. Igual, si al niño le vamos a exigir a que haga su recreación y estudie, entonces la alimentación debe ser importante. A ver. Bien, no perdamos de vista que el objetivo de la nueva escuela peruana es en los niveles de dominio cognitivo, afectivo y de desarrollo moral, alcanzar los niveles 4, 5 y 6, ¿no? Y eso se van a lograr con el currículo cognitivo, productivo y del emprendimiento, que está en la segunda diapositiva. ¿Podrías pasar la segunda diapositiva? Muy bien. Entonces, eso lo vamos a lograr, pues, con dos soportes fundamentales, ¿no? Uno de ellos es la alimentación secundaria. A ver, pasamos a la siguiente. Entonces, lo que venimos trabajando es, en base a nuestra realidad, en nuestro país es un país multidiverso. Entonces, hemos ensayado, por ejemplo, en Ayacucho, con los escolares, hemos, como ves en la primera foto, hemos ido nosotros a comprar los alimentos al mercado. Luego hemos diseñado el plato balanceado, y como observarás ahí, los escolares están degustando el plato balanceado, ¿no? ¿Qué están comiendo ahí, Eduardo? Entonces ahí se ha balanceado las proteínas, los carbohidratos y las vitaminas, ¿no? Entonces hay una porción de pollo, papa, arvejas y verduras, ¿no? Lechuga, pepinillo, ¿no? Uh-huh. Una ensalada. En las siguientes fotografías, ahí verás, estoy con el grupo de escolares, en el cual vivenciamos, pues, durante todo un día. Ya. Entonces empezamos desde las 6 de la mañana y luego se tomó el desayuno, luego hicimos las clases y así hasta la tarde, ¿no? Esa misma experiencia lo hemos replicado en Otuzco, ¿no? Como en la siguiente diapositiva, ahí está, ¿no? La libertad, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos con los escolares, justamente con el colega Hunter Moya. Ellos están tomando el desayuno. ¿Qué? Bueno, regionalmente los productos son diferentes. ¿Qué están consumiendo en este plato, Eduardo? Sí, lo mismo que se hizo en Ayacucho, visitamos el mercado y luego se compra, ¿no? Entonces, en la parte superior ahí puedes ver, hay una porción de yuca con un pedazo grande de jurel, pescado. Ah. Y aparte tienen ellos pan, queso y una taza de quinoa, ¿no? Entonces ese desayuno es previo, pues, al inicio de la clase, ¿no? Entonces eso lo degustamos junto con los estudiantes, ¿no? Luego en la siguiente diapositiva, ahí observas que estamos ya con ellos trabajando, ¿no? Está en clase. En la clase. Entonces, acá viene lo interesante de la propuesta de la nueva escuela peruana, ¿no? La información que va a llegar a los escolares es una información de primera mano. ¿En qué consiste, no? En el caso de física, como sabemos, en las universidades ya hay libros textos reconocidos, ¿no? Entonces, a partir de uno de esos libros textos se diseña la sesión de clase. Esa está diseñada para los estudiantes de 14 años, ¿no? Entonces, con ellos estoy trabajando ahí la clase, ¿no? Ahora, observo en la foto de que ya no tenemos carpetas, sino mesas. Exactamente, o sea, y el ambiente, como verás, ya es un ambiente familiar. O sea, ya no estamos en un aula rígida, sino ya es una casa, ¿no? Una casa donde estamos con los escolares y ellos están revisando el módulo. El objetivo es que ese módulo sea validado para que se distribuya en los diferentes pilotos. Eso es algo que, por ejemplo, se adolece actualmente, ¿no? Si bien es cierto, se contrata a alguien que elabore un texto, pero adecuado o no adecuado al nivel. Entonces aquí lo que buscamos es la validación de esa información, de tal manera que cuando llegue a los escolares esa información, el escolar pueda resolverlo de acuerdo a su nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Que corresponde a cada edad, ¿no?
Es decir, cuando usted plantea un problema de física y pide la eficiencia de un motor, la eficiencia tiene que ser un número comprendido entre 0 y 1. Exactamente. Si te sale 2, habría que replantear el problema. Replantear. Entonces, sí, porque puede ocurrir que no está diseñado de acuerdo al nivel cognitivo del escolar, ¿no? O como está ocurriendo hoy día, que están cayendo en el facilismo, ¿no? Diseñan una cuestión muy fácil y los escolares ya no tienen ninguna motivación, ¿no? Y algo repetitivo. Es decir, la educación por motivación es la que se hace permanente en el tiempo. Es decir, el niño recuerda más cuando ha hecho un experimento. Claro, entonces ahí en todas las sesiones, en el caso de las sesiones de información de física, todas están acompañadas de una observación, ¿no? Ahí, por ejemplo, ellos están manejando unos conectores eléctricos, bueno, ¿no? Para demostrar principios físicos, ¿no? Que tienen que ver con la electricidad. ¿Cuántos niños hay en la mesa en total? Ahí hay 7, hay otra mesa, ¿no? Que no se observa ahí, pero el número de escolares máximo que se trabaja en la nueva escuela es 20. ¿No? 20 alumnos, 20. Muy bien. No hay más allá de 20, ¿no? ¿Podría regresar a la foto donde están alimentándose los niños? Me he recordado mi infancia, Eduardo. Yo nací en una comunidad campesina y mi desayuno... Yo quedé huérfano de padre a los 7 años y mi desayuno era pues un pan con mantequilla y una taza de té. Sí, pues. O sea, yo no sé cómo, por gracia de Dios, estoy sentado acá porque no me alimentaba como esos niños que están comiendo, ¿no? Prácticamente un plato de sopa. Claro. ¿No? Una sopa casera. Sí. Donde puede haber pollo, puede haber pescado, sí, como carne. Puede haber mote, no sé, no sé, papa, lo tradicional en la zona andina, claro, ¿cierto? Los productos que se producen en cada zona. En la zona, ¿cierto? Ajá, sí. En la zona andina normalmente los niños comen bastante papa o maíz, ¿no? Como cancha o mote. Muy bien. ¿Hay otras imágenes más? Sí, a ver, continuamos. En el caso de la libertad, a ver la siguiente. Ahí justamente estamos conversando con los padres. Ay, ahí son los padres. Claro, los padres. Entonces estamos con yo visité el colegio donde el colega está aplicando la información. Entonces ahí estamos conversándole o sea, ¿cómo alimentar a los niños, pues? Claro, cómo se deben alimentar y cómo debemos lograr ese alto rendimiento, ¿no? ¿Qué deben comer en un desayuno? Claro, y que ellos sí tienen los alimentos en la zona, sino que por la falta de información y debido a que también no está incorporado en la currícula la alimentación escolar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se llega a cosas absurdas, ¿no? Por ejemplo, yo he podido constatar que en los programas alimenticios que da el gobierno, por ejemplo, hay lentejita serrana. Ya. Yeah. Lentejita serrana, ¿no? Que ellos lo producen. Lo llevan a la ciudad de Trujillo, ahí lo embolsan y nuevamente lo regresan a la zona donde lo han producido. Cuando, ¿no?, pudo salir de la chacra a la olla. Exactamente. Entonces ahí se comete ese tipo de incongruencia. Se, ¿no?, hace caro el producto. Claro, ¿por qué? Porque no se valora pues lo que realmente tienen las comunidades, ¿no?, a su alrededor. Y que el problema está en balancear la alimentación simplemente, ¿no? Y que lo consuman a la hora adecuada. Ahí en la siguiente, en el caso de estos pilotos, por ejemplo, ahí estoy con un grupo de colegas donde yo les hice que ellos simulen, ¿no? Yeah. Es decir, preparen la alimentación como si ellos fueran los maestros y con ellos mismos fui al mercado, compramos y preparamos, ¿no? Y luego en la siguiente, ahí podrás observar, ya están degustando, ¿no? Ahí están los profesores. Claro, pues, para que ellos, después que toman un desayuno bien surtido, ¿cuál va a ser el efecto en su aprendizaje? Así es. Ya, entonces, luego en la siguiente, ahí estoy con los colegas, ya después que han estado en la sesión de aprendizaje, ¿no? Es decir, el niño, bueno, en todo el Perú, no solamente en la zona andina,
no debe tomar pues su café o su té con pan solamente, o sea, eso no. ¿Cuántas calorías subirán? Sí, no creo que lleguen al mínimo exigido. Está ya bien establecido que el desayuno es el alimento principal. Entonces el desayuno debe ser más incluso cargado de energía que el almuerzo. El almuerzo, ¿no? Entonces en la dieta del niño debería haber por lo menos unos 100 gramos de carne, ¿calculas tú, Eduardo? No, un poco más. Poco más. O sea, con 100 gramos. Claro, sí. No llegamos al mínimo. Muy, muy poco, ¿no? Entonces ahí el caso del pescado, por ejemplo, sí. es casi medio pescado, ¿no? Medio pescado. casi de un kilo, ¿no? Casi un kilo. No, 250 gramos más o menos, ¿no? Muy bien. Sí, es bueno, porque sí. Este programa lo están viendo muchas personas seguramente que no tienen la idea cuál es el mínimo. Claro, entonces... En física, nosotros, para que una máquina funcione, tiene que tener combustible. Exacto. Y si va a trabajar 8 horas diarias o 15 horas diarias la máquina, tiene que tener una cantidad adecuada. El niño es una máquina biológica. Claro. Que tiene que tener un mínimo de energía. El combustible, que es el alimento. Entonces, ¿cómo llego a ese mínimo? Yo soy padre de familia... Y me dicen, según el Organismo Mundial de la Salud, de que un niño debe llegar a 800 kilocalorías. ¿Cómo llego a 800 kilocalorías? ¿Qué debería comer el niño en el desayuno, en el almuerzo y en la cena? Sumado todo esto, llegar a 800 kilocalorías. Claro. Entonces, seguramente el padre de familia se va a dar cuenta que no llega ni a la mitad. Ni a la mitad del desayuno, mitad. ¿Sí? Y al niño quiere que saque buenas notas en matemática, que sea un atleta. No. Sí, eso no. Tenemos una gran corrección, sí. Uh-huh. Acompañado del Ministerio de Educación, este ministerio que cada vez decepciona más. Bueno. Claro, como seguramente habrás te habrás informado, el ministerio distribuye desayunos. Pero son desayunos, pues, para, digamos, muy 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 bajo, ¿no? O sea, no están llegando al mínimo No llega al mínimo, ¿no? No llega al mínimo. Con los alimentos que reparte. Con los alimentos que reparte, ¿no? Entonces el Estado peruano, mediante su gobierno, debería dar otro tipo de alimentación a los niños. En las comunidades, en realidad en todo el país, ellos ya tienen un buen desayuno. Por ejemplo, uno va pues su caldo de mote, ¿no? Con, sí. con su cabeza, ¿no? En verdad. Con su queso, ¿no? Mm. El problema es que el horario escolar, como lo han puesto muy temprano, entonces los muchachos no tienen tiempo. No tienen tiempo para desayunar. Y no tienen ganas, ¿no? Claro, no tienen ganas, pero hay apetito todavía. Entonces, eso se ha alterado, ¿no? Con este tipo de programas alimenticios, se está un poco afectando esa buena alimentación que sí tienen, ¿no? Y que muy bien ahora, en la nueva escuela, les explicamos que hay que balancear, que debe ir la cantidad de proteínas adecuada, ¿no? Los carbohidratos, la grasa, ¿no? Muy bien. Para aquellos oyentes de este programa que están escuchando, la alimentación es fundamental. En los años 70, 80, todos los estudiantes de San Marcos, de la UNI y los trabajadores de la Unión Argentina, su desayuno era en la Plaza Unión o la Plaza 2 de Mayo o la Plaza Boloñesa. ¿Qué se consumía? Su emoliente y dos bizcochos. Yo creo que la pasábamos muy mala. Claro, por con eso, esa dieta. Por eso estamos como estamos, ¿no? Por eso que la educación no es buena. Y yo pregunto a los ministros de PPK, ¿no? ¿Qué formación académica tienen estos señores para ocupar los cargos tan importantes que es el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación? Hacemos un corte y regresamos.
importante para todos los ciudadanos del Perú. Hoy, con la presencia de todos ustedes, estamos construyendo la Casa del Ciudadano. Un lugar donde hombres y mujeres, adultos, jóvenes, podrán expresarse y reclamar sus derechos. Los políticos, que deben ser los más correctos, hoy son los más corruptos, y eso es lo que queremos cambiar. Si no somos una fuerza, si no somos un poder ciudadano, evidentemente que nuestros derechos siempre se van a hacer desconocidos, a pesar que tenemos, los van a desconocer. Lugares populares, se dice, los políticos verdaderamente los utilizan para los votos. Si tuviesen una buena educación, pensarían diferente. Cambia la persona la educación. Que a pesar de haberse declarado la independencia en Lima el 28 de julio de 1821, todavía seguían bajo autoridades españolas. Para poder dar los frutos y acabar con esta corrupción maldita que siempre nos ha hecho daño a este país, que nos ha ido denigrando a nivel internacional. Y elevo la voz de muchas mujeres, elevo la voz de muchos ciudadanos que no tienen la cobertura de poder decir a ellos, a este gobierno corrupto, porque pensábamos en el mal menor y los dos son los males peores que hemos podido tener en este Perú ahora. Y espero realmente que haya más personas, también adultos mayores, también discapacitados, porque también es no solamente poder realmente apoyar a los dirigentes, que tienen un gran potencial, pero lamentablemente no tienen la gran oportunidad que la Casa del Ciudadano lo va a tener. La base importante acá es la capacitación. En tanto no se tenga conocimiento, capacidad, destreza, habilidades, no se puede conseguir nada. Un buen espacio para desarrollar eso, para potenciarnos y nosotros ser parte de un mejor país. Yo quiero que mi hijo viva en una mejor ciudad. Quiero que tenga una mejor educación. Jóvenes que tienen un compromiso con nuestra patria, generar memoria histórica. ¿Para qué? Para tener una nación. No solo un país, no solo un territorio, sino una nación. En la medida que un ser humano es informado, pero debidamente informado, con el último conocimiento, con lo último de la tecnología y de la ciencia, podemos aplicar en menor tiempo y hacer mejores cosas, más productivos. Porque queremos que el Perú sea diferente, no con palabrerías, no con politiquerías, sino con ciencia, verdad. Nosotros los adultos tenemos que enseñar a la nueva generación esos valores que se han perdido. Yo soy un luchador social que trabajo a base de partido y que ya no solamente tengo depresión 15, ahora se me ha subido la presión ocular, porque sí vivo y defiendo a todos los padres de familia y madres de familia. Los medios de comunicación estamos para el servicio de los ciudadanos, no somos jueces, no somos fiscales, pero sí la voz o el medio, como su mismo nombre lo dice, para que las autoridades los escuchen. En esta segunda parte vamos a ver la alimentación más importante, la alimentación afectiva. Se tiene que enseñar con amor. Bueno, yo tengo 60 años y 40 años en docencia y en el tiempo he ido aprendiendo algunas frases que cuando al estudiante se le demuestra un interés para que ellos aprendan, ellos lo sienten y pueden aprender, digamos, con mayor intensidad. Es decir, una clase será para toda la vida cuando se hace con entusiasmo y con amor. Entonces, vamos a ver el tema, mi estimado Eduardo. La alimentación afectiva, ¿es primero o es segundo? Sí, mira, la alimentación afectiva
hoy día está bien establecido es la alimentación primaria. E incluso si esta alimentación primaria no está bien, por más buenos alimentos que tengamos en la alimentación secundaria, muchas veces hasta no son asimilados, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la relación que tiene el escolar tanto con su maestro como con sus cuidadores, los padres, o muchas veces los abuelos, ¿no? Los tíos. Y aquí en la nueva escuela, el concepto que venimos trabajando es que la educación es un proceso social. O sea, es un proceso que el escolar lo ocurre dentro de su comunidad. Entonces ahí interviene todo el entorno social. No, ya no estamos entendiendo como que la educación solamente ocurre entre el profesor y el escolar, ¿no? El profesor, por ejemplo, podría ser muy bueno, brindar mucho afecto al estudiante, pero si el estudiante tiene dificultades en su casa, por ejemplo, los padres lo han abandonado, entonces va a tener dificultades, ¿no? Sobre todo que cuando esté en la clase, él está pensando en las dificultades que tiene en la casa. Y eso ocurre desde niño, ¿eh? Uh-huh. Desde niño, desde que recién empieza ya a tener conciencia del entorno, ¿no? Acá te he preparado unas diapositivas para explicarte un poco en qué consiste esta parte, ¿no? de la alimentación afectiva. Mientras van colocando las diapositivas, te hago un comentario, Eduardo. Cuando un niño es precoz, es el niño que más sufre. Claro. ¿Recuerda usted la novela de brasilera Mi planta de naranja Lima? Uh-huh. Un niño de 5 o 6 años que por su inteligencia sabía todos los problemas que tenía el papá, mamá, las hermanas. Sabía que el padre no tenía empleo. Uh-huh. Sabía que la madre, para poder llevar los alimentos, salía en las mañanas para lavar ropa de otras familias y regresar por las noches. Entonces, ¿cómo un niño con esa tremenda carga social puede ir al colegio y concentrarse en el tema? Y pensando que el hermano menor, Luis, el rey Luis, no tiene para la leche. Uh-huh. Y que él tiene que ir a trabajar para llevarle los alimentos, diría, ni siquiera básicos, ¿sabes? Lo mínimo. Entonces, el niño tiene que estar en buenas condiciones, digamos en este caso psicológicas, para poder aprender. Sí, te diré que las condiciones de escasos recursos económicos no son limitación para la parte del desarrollo de la alimentación primaria. Así como también la familia puede tener muy buenos recursos económicos, pero su alimentación primaria es pésima. Entonces, eso se entiende. No sé si tienes la primera diapositiva acá. A ver, por favor. Técnicamente el nombre que recibe es apego seguro, ¿no? Mm. Esa es una teoría nueva que ha aparecido por los años 90 más o menos, y donde se relaciona que el apego seguro tiene una conexión con la función reflexiva. Entonces, un niño, sin importar el estatus económico, social, el niño, como ahí podrás observar, necesita que le apoyen para su exploración. Entonces, todo niño es curioso, necesita explorar el entorno. Que le den confianza. Claro, pero... Y que no le digan a cada momento, no toques eso. Nadie puede estar diciéndole, hoy no hagas esto, no hagas lo otro. Si no, él quiere que le apoyes a explorar, a conocer el entorno, ¿no? Y cuando ocurre esa exploración, entonces el niño puede tener alguna dificultad, alguna caída. Entonces él regresa, ahí como podrás ver, a lo que se llama la base segura, el refugio seguro, ¿no? Pero desde el punto de vista afectivo. ¿Para qué regresa, no? Para que el niño, pues, ahí se sienta protegido, ¿no? Se sienta confortado. Es el circuito natural que el niño, desde que empieza a gatear, va desarrollando hasta los 6 años. Hasta los 6 años ya se va consolidando ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si ese circuito natural se rompe? Sea por el lado del maestro o sea por el lado de los cuidadores, ¿no? En la siguiente diapositiva, ahí vemos el caso cuando eso se rompe, ¿no?
Entonces, se forma lo que se llama un apego evitativo. Entonces, el niño se va a explorar y cuando tiene una caída, una dificultad, regresa y ya no hay base segura. No le encuentra la mamá. No le encuentra la mamá, no le encuentra el cuidador, no le encuentra al maestro. Entonces, siente abandono. En la siguiente diapositiva, ahí presentamos el otro caso, ¿no? En donde el niño empieza a explorar, pero sea el padre, la madre o el profesor, no le permite esa exploración, ¿no? Entonces, ahí hay una sobreprotección, ¿no? Y el caso, en la siguiente diapositiva, podemos ver que el niño sufre un apego desorganizado. Por ejemplo, puede ocurrir que uno de los padres es el sobreprotector y el otro lo ha abandonado, ¿no? Entonces él vive en dos situaciones ahí, ¿no? Por un lado sobreprotegido y por otro lado siente abandono, ¿no? Entonces ahí se forma un apego desorganizado. Entonces esa alimentación primaria, mira, que el escolar debe tener, es decir, esa relación natural que debe haber con los padres, no tiene que romperse, ¿no? ¿Y qué ocurre, Eduardo, cuando estos niños se juntan en el aula? No, cuando se juntan en el aula, lo que ocurre es que ya su estado emocional está influenciado por sus cuidadores. Transitoriamente el niño lo puede olvidar, pero cuando ya él, en cualquier momento ya está pensando de que va a regresar a esa situación, ¿no? De abandono o de sobreprotección, ¿no? Entonces el niño no está en la capacidad todavía de manifestarlo, ¿no? Él simplemente trata de eludir, evadir eso, ¿no? Ahora, eso tiene consecuencias. Mira, en la siguiente diapositiva, ahí vamos a ver cómo el niño que crece con un apego seguro, es decir, que ha tenido ese balance adecuado, ¿no? ¿No? De adulto va a ser una persona segura, autónoma. Mira, hay un niño que ha crecido con un apego evitativo. Evitativo, entonces de adulto va a ser una persona reservada, ¿no? Entonces aquel niño que crece, pues, en el abandono, de adulto va a ser una persona reservada, ¿no? El otro y caso. Y el caso ambivalente, ¿no? De adulto va a ser una persona preocupada, ¿no? Entonces, y el niño que crece con apego desorganizado, entonces de adulto va a ser, pues, desorganizado, ¿no? Y el indicador es el caos. Entonces, frente a esa situación, lo que un maestro puede hacer en el aula es muy poco. Es muy poco, ¿no? Por más buenas estrategias que el maestro desarrolle, o por más buena alimentación o cosas que le den al niño, si no tiene él esa parte afectiva, va a ser muy difícil. Entonces por eso vemos, pues, que hay niños que crecen muy bien alimentados, pero tienen serias dificultades en su rendimiento académico, ¿no? Y muchas veces los padres no encuentran la explicación, ¿no? Cuando la explicación está en la alimentación primaria, la alimentación. Cuando el padre afectiva. Dice, no, pero si le he dado todo. Claro, dice, le he dado todo, pero no le he dado lo más importante, que es la alimentación afectiva, ¿no? Ahora, eso tiene relación, mira, en la siguiente diapositiva, con lo que se llama la función reflexiva. Entonces, un niño, pues, que ya crece con apego seguro, de adulto es seguro autónomo, tiene una alta función reflexiva. O lo que se le llama la capacidad de mentalizar. Es decir, aquella capacidad que la persona tiene de ponerse en el lugar del otro. Es ser empático. ¿Sí? Empático, ¿no? Y así va disminuyendo. Entonces, alguien que ha crecido con apego ambivalente, ¿no? Entonces va a ser preocupado, reservado y desorganizado, ¿no? El que tiene la más baja función reflexiva. Entonces, vemos, pues, que, por ejemplo, la mayoría de personas que caen en la delincuencia o en la corrupción realmente tienen un apego desorganizado. O sea, el problema es de niños. O sea, no han tenido no tienen esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Entonces, por ejemplo, en caso extremo, un corrupto, ¿no? Coge los dineros del Estado, sabiendo que esos dineros están afectando a miles de personas, ¿no? Miles. Pero él no tiene ninguna capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, todos nuestros expresidentes están en ese saco. Bueno, habría que hacer una revisión de sus antecedentes. Alan García, y probablemente Toledo, haya ocurrido Humala. Eso. Sí, probablemente haya ocurrido eso.
No, de hecho, en nuestro país, Eduardo, mi querido Eduardo, usted le está limpiando a los políticos. O sea, aquí no hay duda de que Alan García es un enfermo. Ese hombre es enfermo. Todos queremos trabajar para ganar un dinero y darle bienestar a la familia, pero no para acumular para vivir 1000 años. Claro, no se tiene esa capacidad de poder. Entonces esa persona está descalificada. Lo que pasa es que muchos no se dan cuenta o simplemente dicen no pasa nada, sí pasa algo. Y ese hombre con firmar un documento, ¿no? Alan García fregó a millones de peruanos que se tuvieron que ir a vivir a España, a los Estados Unidos, a la Argentina, que eso no es un problema grave. Antes de firmar eso, uno debió pensar, oye, aquí le hago daño. Claro, claro, y eso no está ocurriendo. ¿No es empático, pues? Sí, sí, sí. Entonces, es un hombre enfermo. Sí, está grave, diría Vallejo. Había descubierto que no había hecho los estudios de doctorado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, él... Pero yo tampoco ahí, Eduardo, cuando un hombre actúa pensando en los demás, la empatía, ¿no? O sea, en el otro, no creo que valga todavía ser un doctor, un magíster, ¿no? Con claro, pensamiento pero, como crítico. Verás, en la base está lo que se ha recibido de niño. Sí. De él tiene problemas. Y es una cadena, ¿no? Porque eso viene de sus padres. Aquellos que han escrito la biografía de Alan García dicen pues que él odiaba al padre porque era pobre. El padre no le dejó nada, ni una silla. Entonces probablemente ha tenido pues abandono por un... Claro, por, el papá estaba en la cárcel. El padre estaba preso, preso político, ¿no? Entonces no tuvo la afecto. ¿No? Es más, no solamente Alan García fue malo con los peruanos, también con su propio hermano. A su propio hermano, Carlos, nunca lo llegó a entrevistar en Palacio de Gobierno, eso lo saben todos. Y lo mismo ocurre pues con los otros presidentes que tenemos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿en qué momento nos damos cuenta que es un enfermo? Es una persona que necesita ayuda profesional. Muy bien, Eduardo, no queremos renegar del tema, estamos viendo... Sí, es un tema que tiene muchas aristas, sí. Es complejo, mucho da para la conversación. Sí, voy a contar rápidamente cuando yo trabajaba en el colegio peruano-alemán Augusto Weber Bauer, ¿no? Y resulta que había problemas conductuales, estudiantes que no cumplían con la tarea, etc. Pero todos eran niños de clase media, o sea, es decir, no, dinero no faltaba en la casa, no faltaba el pan, la leche, esos problemas estaban resueltos y tenían problemas en su aprendizaje. Entonces, la psicóloga cuenta de que entregaban las libretas el día lunes para que devuelvan el día viernes, firmado por los padres o por uno de los padres. Y resulta que el día viernes los niños entregaban la libreta en blanco, sin la firma del apoderado. Y digo, Juanita, ¿por qué no has hecho firmar a tu papá o a tu mamá? No, me dice, yo no los veo de lunes a viernes. Yo veo a mi papá o a mi mamá los domingos. Sí, pues. Entonces, estamos viendo el problema... El abandono. Del abandono efectivo, sí, o sea, ¿no? Sí, pues. Esos niños vivían con la empleada. Y cuando iban al colegio, confundían a la empleada con el profesor. O sea, el profesor pensaba que era su otro empleado. Entonces, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Ahora, eso hay que rastrearlo históricamente, porque eso históricamente da miedo. Porque esos señores, esos tipos de personas, son los ministros actuales, han sido presidente, diputados... Sí. Jueces, esos jueces también, ¿no? Sí, o sea... ¿Cómo harán cuando reciben la coima? Sí, hay que... Y están afectando a un ser humano, le están quitando la libertad. El porcentaje de familias o de adultos que tienen apego inseguro, ¿no? Yo lo estimo así, no hay un estudio, digamos, la estadística, pero haciendo una estimación, más o menos está cerca del 80%. Los que no han tenido la alimentación afectiva, ¿no? Sí, y eso viene de generación en generación.
Porque una persona de apego inseguro le transmite a su hijo el apego inseguro, él sin darse cuenta. Ah, de hecho. Sin darse cuenta, porque es algo que es la carga psicológica, ¿no? Entonces, algunos psicólogos, psiquiatras lo han estudiado, y la raíz probablemente está con la llegada de los españoles, ¿no? Que ellos, para que los indígenas no transmitan a sus hijos la cultura, los separaban a los niños de los padres, ¿no? Entonces esos niños empezaron a crecer en abandono, y probablemente de ahí ya pues se ha descendido, ¿no? Todo lo que estamos poblando el país, ¿no? Ahora, entonces el problema es que la escuela debe ser el espacio que permita cortar esa transmisión intergeneracional, ¿no? Porque de lo contrario no vamos a salir del hondo en que estamos, ¿no? Es decir, ¿cómo cortamos esa transmisión del apego inseguro? Mi estimado Eduardo, y en la zona andina me parece que es diferente la vida. Yo he vivido en la zona andina hasta los 10 años. Y convivía en respeto y armonía con mis abuelos, mis tíos, mi madre, ¿no? Claro, por eso se observa que en la zona andina, por ejemplo, hay buenos estudiantes. Incluso sin que vayan a buenos colegios, ¿no? Y en pobreza, sí. No lo sentíamos, ¿ah? Sí, porque tienen el apoyo afectivo. Porque la pobreza de la zona urbana es diferente. Sí. En la zona urbana el pobre es delincuente, ratero, y otros males, ¿no? Sí, pero drogadicto, por ejemplo. Un vecino drogadicto. O sea, puede tener bienestar económico, pero los hijos son, ¿no? Están consumiendo drogas, ¿no? Están en el libertinaje, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Mi estimado Eduardo, tú eres padre de familia igual que yo. ¿Qué recomendaciones darías a nuestros padres de familia, los que son jóvenes hoy día y tienen niños? El apego inseguro. Así unos detalles mínimos, ¿sabes? Sí, el apego inseguro que una persona tiene de adulto, como podrás ver, es algo que viene desde la niñez. De adulto es muy complejo superarlo. Hay tips, digamos, hay formas de cómo sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo. Pero vamos al caso de los jóvenes que tienen niños de 2-3 años ahora, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Entonces, en la nueva escuela lo que se ha planteado es que los cuidadores del escolar tengan una sesión semanal donde van a recibir la información de estas orientaciones, ¿no? De cómo, primero, tienen que identificarse qué tipo de apego tienen, ¿no? ¿No? Si es reservado, ¿no? Si es desorganizado, ¿no? El tipo de apego. Hay una técnica muy sencilla, a una persona adulta se lo pone frente a un niño y se lo filma, ¿no? Durante un par de horas. Entonces luego se analiza el video y se observa ahí cómo se ha relacionado con el niño, ¿no? Entonces ahí va saliendo qué tipo de apego tiene. Y según eso, qué orientaciones él debe recibir para que empiece a establecer la relación, ¿no? Ahora, es importante ese tipo de actividad que está planteado en el horario. En el horario sinérgico está planteado 2 horas semanales para que se trabaje con los padres o cuidadores, ¿no? O sea, ellos deben comprender que si la alimentación primaria no se atiende, de adulto están generando un niño que va a ser muy fácil, por ejemplo, que no tenga la función reflexiva, ¿no? O sea, no tenga la capacidad de mentalizar y puede caer en la delincuencia, ¿no? El consumo de drogas ahí, ¿no? Ahí, Eduardo, parece que no me dejé entender. A ver, imagínate Eduardo Serna Reyes, papá a los 30 años de un niño de 5. ¿Cómo tratarías a tu hijo? Lo que idealmente. Claro, idealmente lo que se tiene que entender es ese circuito de la exploración. ¿Cómo debe ser tu relación con tu hijito? Entonces, el niño tiene lo que lo llevas al colegio, lo traes, juegas con el niño en la casa, lo llevas a un parque de recreación, lee unos cuentos, le cuentas cuentos, me invento un cuento. Trato de cantar una canción que me hicieron a mí de niño, ¿cómo? Más o menos, a ver, para que nuestros... Claro, ahí lo que tenemos que entender es que un niño, por naturaleza, es espontáneo.
O sea, él busca explorar el entorno. Entonces yo como adulto... Hay que acompañarlo. ¿Ah? Hay que acompañarlo. ¿No? Ah, entonces ahí viene el asunto, dejar, ¿no? No puede dejar solo. Entonces ahí dice... Se sube a la mesa. El niño quiere subirse a la mesa porque quiere explorar, ¿cierto? Y claro. Yo tengo mi hijo tiene 25 años, es ingeniero, y cuando era niño se subía a su comedor, ¿no? Se subía y yo tenía miedo que se caiga, pero lo acompañamos. Exacto. Entonces ahí es donde se tiene que apoyar en esa exploración, ¿no? En que vaya conociendo su entorno. Ahora, por ejemplo, el niño, si todavía está de 5 años, es posible que yo lo acompañe a que llegue hasta el local escolar, ¿no? Ahora, luego, recibirlo, ¿no? Pero lo importante es entender que ese circuito tiene que cumplirse. O sea, si el niño tiene una dificultad, entonces el padre tiene que reconfortarlo, pues, ¿no? Tiene que darle un abrazo, un afecto, ¿no? Claro. Entonces, mira, esa parte, el niño se tiene que sentirse protegido ahí, ¿no? Yo no sé si todas las culturas... No, de hecho que no son iguales, ¿no? Pero en la zona andina, el amor es como que más visible. Uh-huh. Abrazamos a la abuela, a la mamacha. Sí, pues. ¿Cierto? A los tíos, a las tías, ¿no? Somos más cariñosos. Llamamos a nuestros amigos del barrio, decimos, no le decimos Carlos, decimos mi Carlos, mi María, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero habría que hacer un estudio en todo el Perú, ¿dónde necesitan mayor apoyo emocional los niños? ¿En la costa, en la sierra, en la selva? Porque en este mismo programa, con otro invitado, habíamos hablado sobre las violaciones de maestros a niños de primaria. Sí. Uh-huh. Eso no es, digamos, nada nuevo en este país. Y en la zona amazónica era tremendamente grande las estadísticas. Pero también lo tenía lo suyo la zona andina y la zona costeña de Guardo. Entonces, el problema es grave desde el punto de vista que tú lo planteas de la alimentación afectiva. Si no tiene afecto en la casa, ni en el colegio, ese niño o esa niña, ¿cómo queda? Está perdido prácticamente, ¿no? Está perdido porque imagínate, es la base, ¿no? Imagínate, sí. Una niña amazónica de 12 años, madre de familia. Le has destruido la vida. Y las autoridades de educación lo saben. Sí, por eso es importante... Pero no hablen del tema. No hablen del tema. No, pues. O sea, es importante ir cambiando el concepto de escuela, ¿no? O sea, escuela, en la nueva escuela... Sí. Realmente ya no es el local escolar. Es la familia. Es el espacio vital donde crece el niño, ¿no? Es sus padres, ¿no? Es los maestros y las relaciones que hay en la comunidad, ¿no? O sea, ese es el concepto ya moderno de escuela. Entonces, ya tenemos que ir abandonando ese concepto de escuela como local escolar, ¿no? Entonces, ahí sí vamos a poder trabajar esto de la alimentación primaria. Y los padres, en realidad, lo que ellos necesitan es la información. Hoy día está muy bien estudiado este tema ya en el mundo, ¿no? Entonces, los altos rendimientos escolares es porque ellos están atendiendo esta parte de la alimentación primaria, ¿no? Y ahí lo que se necesita es que llegue la información a los padres. Y cuando el padre no está en la casa, que fue mi problema, quedé huérfano a los 7 u 8 años, pero estaba mi abuelo. Claro, lo asume, por eso se habla de los cuidadores del niño, ¿no? Mi abuelo de repente fue educó mejor al nieto que a los hijos. Sí, o sea, puede ser el abuelo, los tíos o un particular incluso, ¿no? Yo recuerdo en este momento, cuando tenía 8 años tenía... Y estaba jugando pelota con mis amigos en el patio del colegio. Y estaba mi abuelo observando. Y cuando terminó el partido, me llamó y me pidió que invitara a mis amigos, ¿no? Que éramos unos 10 personas, 10 niños, ¿no?
y él a cada niño le dio un bizcocho y una gaseosa. ¿Eso lo tengo clarito? Claro, mira, ¿no? ¿Cómo se...? Entonces, ¿qué hizo? Uh-huh. Mejoró mi relación con mis amigos. Ajá. Entonces, después ya no era el mismo, era más importante, todos sentían cierta... Bueno, el padre puede hacer todas esas cosas. Lo puede hacer, pero si no tiene la información... Ah, pues, lógico. No, entonces, por ejemplo, dicen, no, es hombrecito, que se defienda solo, ¿no? Sí, no, Es mujercita ya, que haga ciertas cosas. Y ¿no? Todos los hijos tampoco son iguales. Mi hijo Diego, por ejemplo, tiene la autoestima muy elevada. Y mi hija Mónica, que tiene ahora 19 años, ella más bien tiene su autoestima un poco baja, es el perfil bajo de los jovencitos, ¿no? Pero yo sí lo conocía a mi hija, e iba en el recreo, tenía la ventaja de ser profesor en el colegio, me acercaba, y las que se alegraban no era ella, sino sus amigas. Decía, claro. Viene el papá de Mónica, decían. ¿Por qué? Mónica dijo, ¿quiénes son tus amiguitas? María, Violeta, ¿no? A ver, propina para todos. Entonces, el niño se sentía bien con sus amiguitas. El padre puede manipular en el sentido positivo. Sí, pues, pero si no tiene la información es muy difícil. Entonces aquí muchas veces uno lo escucha, ¿no? El ministerio, ya el problema es de la familia, dice, ¿no? Sí. No es así, pues el proceso. Pero nosotros estamos para esto, aunque es un poco tarde, pero vamos a formar nuevos padres. Por eso en los pilotos de la nueva escuela se está conversando este tema, ya con los padres, ¿no? En esa reunión, por ejemplo, que hemos tenido ahí, hemos conversado ese tema, ¿no? Y cómo debe ser la relación, ¿no? De los padres con sus niños. O sea, eso es vital, ¿no? Entonces, sin esa buena alimentación primaria, no va a funcionar ni la buena alimentación secundaria. La alimentación y efectiva. Por más buen libro que tenga el escolar, tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces hay que resolver eso. Ahora, los padres tienen que entender que si no se trabaja hasta los 6 años, de ahí para adelante es muy difícil, ya es muy complicado arreglar el tema, ¿no? Ahora, Eduardo, pero algunos padres y algunos maestros en forma intuitiva también habrán hecho bien su trabajo, ¿tú crees? No, recordando tu infancia en el colegio, ¿en algún momento has tenido un buen maestro, una buena maestra? Que recuerde, pues, así que alguien que ha dejado huella, no, sí. ¿No? No, no. Siempre ha sido el maestro autoritario, asesto, ¿no? Que castigaba. ¿No? Y en la familia siempre falta esa parte autoritaria. En la zona andina, si bien es cierto, las mismas condiciones, porque se vive en la casa, el padre y la madre, las condiciones de relación son mucho mejores que en la ciudad, ¿no? Porque en la ciudad salen los padres a trabajar y ya no lo ven permanentemente al niño, sí. ¿No? Entonces, eso le ayuda. Pero en las zonas andinas sí se observa que hay bastante, bastante apego inseguro en los padres, ¿no? En los padres. En los padres, ¿no? Entonces, esa parte se tiene que trabajar bastante, ¿no? Bastante. Entonces, en los pilotos de la nueva escuela, ahí hemos puesto como un eje, el primer eje fundamental es trabajar la parte afectiva. Y como segundo es ya la parte de la alimentación secundaria, ¿no? Muy bien. Resumiendo, mi abuela diría, ¿no? Para educar a un niño tiene que haber su dulce y su agrio. Es decir, hay que darle amor, pero también responsabilidades. El niño tiene que levantarse temprano para ir al colegio. Tiene que tomar el desayuno, aunque tú has dicho que el horario no es adecuado, pero tiene que tomar los alimentos para poder ir al colegio, porque su labor más importante del niño es su recreación y los estudios, fundamentalmente. Sí. Pero para que pueda tener una buena recreación y estudiar algunos temas como matemática, ciencias sociales y otros, tiene que tener una buena alimentación. Hacemos un corte y regresamos con nuestro amigo Eduardo Serna.
Bien. En educación, todo lo que se enseña se evalúa. ¿Cómo va a ser la evaluación en este nuevo modo de enseñar, mi estimado Eduardo? Bien, la evaluación, como conocemos en nuestro país, no tiene la cultura de la evaluación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si viene una entidad internacional y nos evalúa, entonces decimos, no, está mal, algo está interfiriendo, ¿no?, con el país, ¿no? Entonces, aquí lo que la nueva escuela plantea es una evaluación anónima de acreditación. Es decir, el escolar no sabe quién lo está evaluando, ¿no? Entonces, va a haber tres instrumentos de evaluación, ¿no? Uno es la evaluación cognitiva, ¿no?, donde se le va a plantear una evaluación por cada periodo. El otro va a ser el portafolio de su proyecto productivo, es decir, el escolar va a ser su proyecto productivo que él decide, entonces va a tener ese portafolio. Y la otra evaluación son las olimpiadas, ¿no? Entonces, ¿dónde va a participar? La competencia permanente. Entonces, no es una olimpiada al año, ¿no? No es, o sea, todas las semanas hay una olimpiada, ¿no? Entonces, eso va a quedar registrado en su hoja de vida académica, le estamos llamando, para que se conozca ya después en dónde ha sido, dónde ha tenido la mayor potencialidad, ¿no? Ahora, esta evaluación anónima se va a ir directamente a evaluar los niveles de dominio cognitivo, ¿no? Es decir, no va a haber una evaluación, digamos, de física, de química, ¿no?, de matemáticas, ¿no?, sino lo que va a haber es una evaluación para evaluar en qué nivel está el escolar, ¿no? Entonces, esa evaluación va a haber una de ensayo y otra que va a ser ya de la evaluación que se va a registrar, ¿no? Como verás, esta, para que sea anónima, el grupo de 20 escolares, cuando da su evaluación, esa evaluación lo va a corregir otro docente de otro piloto, ¿no?, de otro lugar. Entonces, un cruce, sí. Entonces ellos no saben de qué alumnos son, ¿no? Entonces, de esa manera vamos desarrollando la cultura de la evaluación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el objetivo es alcanzar los niveles 4, 5 y 6, ¿no?, de dominio cognitivo hasta los 15 años. Uh-huh. Y la manera de lograrlo es mediante una evaluación anónima. Lo que hoy día está ocurriendo, muchas veces nosotros mismos nos engañamos, ¿no? Entonces, al alumno, uh-huh, le ponemos una buena nota con tal de que el alumno esté contento con nosotros, ¿no? Hablando de evaluaciones, cuando terminan el pregrado, los estudiantes de Medicina de San Marcos tienen nota promedio 13, 14. Y los estudiantes de la Universidad San Martín de Porres tienen 18, 19. Uh-huh. Y cuando pasan a hacer la maestría, dicen, bueno, al de San Marcos lo mandan a una pre-maestría. Alumnos, sus notas son muy bajas, por favor, con los cursitos, ajá, ¿no? Y al otro, no le piden nada. Pero cuando egresan de la maestría, la tabla es al revés. Porque ese 13 de un estudiante de San Marcos no es el mismo 13 de una universidad como la que estoy mencionando. Claro. Y igual ocurre en la uni. Uh-huh. En la uni, por ejemplo, sacarte un 12 en física es una nota extraordinaria. Uh-huh. Pero la universidad donde yo enseño le pongo 16 y me reclaman. Sí, pues. Luego, eso es muy bajo en mi nota, también se dio 18. Bueno, claro, es que... Y la exigencia académica no es la misma. Ajá. Al otro le estoy poniendo un problema prácticamente a nivel C pre-uni. Y en la uni la dificultad es mayor. Entonces, eso de evaluar, estimado Eduardo, tiene sus complicaciones. Pero termino que una universidad brasilera ha pedido a la uni, a la Facultad de Ingeniería Mecánica, que le mandes a esos estudiantes promedio 11. Dice, son buenos alumnos. Sí, pues. Envíeme los que tienen 11, porque son buenos. Bueno, y ya le han exonerado del examen de admisión. Van del pregrado a la maestría, ingreso directo. Entonces, evaluar es, digamos, subjetivo, y también los números y las estadísticas mienten. Claro, que ahí se utilizan los niveles de dominio cognitivo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo puedo ponerle al estudiante, por ejemplo, a nivel de conocimiento solamente, ¿no? Ya,
puedo ponerle a nivel de comprensión o a nivel de análisis, ¿no? Entonces, si le coloco a nivel de análisis, pues todos van a salir desaprobados, ¿no? Porque su nivel todavía de dominio cognitivo está bajo, ¿no? Entonces, mi estimado Eduardo, cuando propones un problema, tienes que poner niveles también en las preguntas. Exacto, exacto. ¿Quiénes han hecho una buena recolección de datos? Uh-huh. Es decir, ¿quiénes han organizado la información? Por eso el otro, el planteamiento del problema, si lo planteó bien. Sí. La evaluación. Luego vendrá la parte operativa y luego vendrá la respuesta final. Claro. Entonces, ¿hasta dónde llegó el estudiante? Uh-huh. O sea, hay estudiantes que no han llegado, como usted dice, ¿no? Al nivel 1, o sea, ni siquiera han comprendido el problema. Claro, entonces en la universidad realmente debe evaluarse el nivel de análisis, ¿no? Bien, visitado Eduardo. Te doy unos minutos breves para tu despedida temporal, porque estás invitado a este programa. Si es necesario, la próxima o la siguiente, según tu tiempo, vamos a ir hablando de la nueva escuela peruana, que es un proyecto educativo nacional que algún partido político lo haga suyo, o el actual gobierno también, como un programa piloto. Y si esto funciona y da buenos resultados, tener una alternativa. Que el padre de familia vaya al colegio, como ir al médico, y diga, no, yo quiero que mi niño usted lo trate con la medicina tradicional o con la medicina alternativa. Pero el padre tiene, digamos, el derecho a elegir la educación más adecuada para su hijo. Sí. Palabras finales. Bien, en estas dos conversaciones que hemos tenido, a grandes rasgos, te he tratado de transmitir algunos de los aspectos más importantes, ¿no?, de la propuesta de la nueva escuela peruana. Ahora, como tú mismo lo dices, y hay una alternativa, ¿no? Y es cuando he conversado con los padres, le digo, ustedes tienen dos vías ahora sí, ¿no? Uh-huh. O continúan con la escuela que yo le he bautizado así un poco duro, uh-huh, como la escuela cárcel, que solamente permite que los escolares alcancen el nivel 1, uh-huh, o de una vez apostamos por la nueva escuela, donde sí vamos a lograr pues, los niveles 4, 5 y 6, ¿no? Uh-huh. Entonces, así está planteado, ¿no? Ahora, ellos mismos se dan cuenta que el financiamiento no es ningún problema, ¿no? Y que de lo que se trata ya es de ponerse a trabajar, ¿no? No estamos pensando que esta propuesta rápidamente se generalice en el país, sino que sean los mismos padres, a través de con maestros, que se van organizando los pilotos, y gradualmente ellos mismos vayan viendo el resultado, ¿no? El resultado y lo puedan comparar pues con lo que actualmente está ocurriendo en los colegios tanto estatales como particulares, ¿no? Bueno, yo agradecerte, Walter, ha sido una buena oportunidad para utilizar tu espacio y difundir algunos aspectos de esta nueva escuela. Así también a tus oyentes, pedirle que visiten la página de la nueva escuela peruana, y aquellos que se interesen por pilotos en su comunidad, no duden en escribir o llamar al teléfono que está ahí. Muchas gracias, Walter. De nada. Buenas noches, estimados amigos de la Casa del Ciudadano. Hasta la próxima semana.